12 minutos para unas 3 preguntas. Yo voy a hacer una por fuera de las 3, que es la siguiente. Es el 29 de octubre de este año y acabamos de firmar la paz con las FARC. Y un cálculo rápido del posconflicto, a mi presidente X me da unas necesidades de inversión anuales de unos 5 mil millones de dólares al año por 10 años. 2.500 millones en transporte y la mitad en educación y salud y unas 20 ciudades emblemáticas. Me da unos gastos de inversión de unos 5 mil millones al año. Por lo que acabo de escuchar, la financiera podría estar en capacidad de movilizar recursos de orden de 100 millones de dólares, ¿no? Por proyecto, sí. Hasta 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, sí, correcto. Bueno, la pregunta es, en un ambiente de competencia en posconflicto entre infraestructura, salud, educación, seguridad, etcétera, ¿cómo miran ustedes esa posibilidad de coordinar esas necesidades? ¿Cómo se raciona? ¿Cómo ven ustedes esa acomodo de necesidades de inversión con el resto de cosas? ¿O tenemos formas ingeniosas de vincular el capital productivo para que también invierta al tiempo? Esa es mi pregunta, y con eso y luego suelto las preguntas a 3 preguntas más. Luis Fernando. Lo que yo sí me imagino es que una buena parte de la inversión del post-conflicto es en estas mismas carreteras, ¿no? Por ejemplo, las discusiones que hemos tenido, lo que llaman la troncal del Catatumbo, ¿no? De Tibú a Convención, La Mata, ¿no? Ese es un proyecto que se tiene que priorizar en el posconflicto. Nosotros lo tenemos en nuestra lista de proyectos, pero lo hemos venido atrasando porque no hay quien se meta allá, ¿no? Entonces, y hay muchos de ese tipo. Entonces, yo sí pensaría que cuando hablan de que hay que invertir X en el posconflicto, yo creo que una buena parte de ese X es en vías en esas zonas complicadas y también en vías terciarias en esas zonas complicadas. Lo digo, digamos, un poco, oyendo un poco lo que fue la experiencia chilena, digamos. Chile, las primeras décadas, digamos, ellos le dieron prioridad al tema de la infraestructura de competitividad, digamos, ahí fue donde enfocaron realmente una gran parte de su gran expansión, digamos, de los 80s y los 90s, pero en algún momento indudablemente se dieron cuenta que también había un tema de acceso, digamos, y de vinculación del resto de las regiones y de ciudades un poco apartadas, digamos, y ha sido, digamos, como la segunda onda de expansión. Una vez lograron esa primera gran esfuerzo, pues fue primero competitividad y después conectividad, digamos, si quieres llamarlo así. Yo creo que aquí también se va a tener que hacer un esfuerzo también de planeación y de priorización. Digamos, yo creo que lo que no podemos hacer es todo al mismo tiempo. Creo que no hay suficiente capacidad ni fiscal ni financiera para tratar de hacer todo al mismo tiempo. Entonces, sí creo que nos va a tocar hacerlo por etapas. Sin embargo, no podemos descuidar el tema de conectividad y de integración, porque indudablemente ese es, como decía Luis Fernando, es uno de los temas críticos para el tema del posconflicto. Pero sí creo que tenemos que trabajar un poquito una secuencia, porque simplemente es imposible tratar de hacer toda la infraestructura que se requiere en los dos frentes de competitividad y, digamos, y conectividad, hacerla todo al mismo tiempo. Hay que hacerla como en etapas, pero creo que sí va a exigir un nivel de priorización importante ahí. Yo, Juan, lo que te diría es brevemente, un símil que haría sería con el debate que hay acerca de si uno debe subsidiar o no, por ejemplo, un sistema de transporte masivo, en donde la discusión es la misma. ¿Usted cómo le va a meter 200 millones de dólares al año para financiar, para subsidiar un metro, si tiene otros requerimientos en salud, en educación, etcétera? Y ahí, digamos, lo que han resuelto en otros lugares del mundo es, eso no se ve como un gasto, sino como una inversión, porque si usted subsidia y tiene buen transporte, un transporte de buena calidad, eso potencia la competitividad, mejora la economía, digamos, en términos generales, y eso termina redundando en mayor capacidad de inversión en los otros frentes. Esto me lo imagino parecido. Si nosotros no
hacemos las inversiones en infraestructura, entonces lo demás se limita, entonces termina siendo una manera de tener la posibilidad de hacer las inversiones en otros frentes. Si usted logra mejorar el tema de competitividad y generar crecimientos más estables del 6 o 7%, con eso también va a poder financiar, con eso va a poder financiar todas estas otras cosas que quiere hacer. Pero si lo hace al revés, no le va a funcionar. El tema del posconflicto, que es el reto que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, hay una primera parte que va a tener que ser financiada de algunos temas que se están discutiendo hoy en la mesa de negociaciones. Eso va a tener una prioridad, definitivamente va a tener una prioridad. Pero lo otro que es muy importante es que el posconflicto va a generar confianza. La mayor parte del jalonamiento, del progreso de un país está dada con los privados. Findeter, dentro del 100% de sus desembolsos, el 80%, óigase bien, el 80% es para privados, solamente un 20% es para los entes subnacionales. Esto lo que os demuestra es que una vez que se genere el ambiente y el clima de confianza, que tal como lo hablaba el doctor Andrade en ese caso específico, se va a generar a lo largo y ancho del país y se van a abrir muchas nuevas posibilidades que van a permitir que se financien muchos proyectos de infraestructura con el solo advenimiento de la confianza. Bueno, a mí me quedan muchísimas lecciones aprendidas hoy de las intervenciones de nuestros panelistas. Una es la importancia del balance intertemporal y espacial de lo que necesitamos hacer en condiciones de restricciones fiscales. Creo que el crecimiento y la competitividad, según entendí, es una primera fase importante para autofinanciar luego las posibilidades de conectividad. Uno tiene que reflexionar sobre eso para hacerlo con la mayor velocidad posible, pero es una salida interesante, es una idea que no he escuchado hasta ahora en los debates públicos sobre posconflicto, porque hasta ahora se hace un inventario de necesidades, lista de... Opinión oficial. Bueno. Muy bien. Y pues ha sido muy ilustrativo para nosotros, pues, tenerlos a ustedes. Les agradecemos muchísimo su asistencia y pues bienvenidos a esta su casa en otra ocasión. Gracias. No, pues es la pregunta de yo, ¿cuánto hay eso?